habéis venido con necesidades. Hay cosas que Dios quiere trabajar en vuestros corazones y alabamos al Señor porque nuestro Dios es soberano sobre la historia de todas las sociedades, de todas las naciones, y Él es soberano sobre el corazón de cada uno de nosotros. Él tiene tratos con nosotros. Y ahora lo que vamos a hacer es acercarnos a estas cinco verdades importantes que están contenidas en este acróstico TULIP. Y vamos a ir cada una de ellas haciendo un acercamiento teológico bíblico y pidiéndole al Señor que Él ministre a partir de ellas nuestros corazones. El mismo Señor que obró en Holanda, que obró en Alemania, que obró en Suiza, que obró en Francia, en tantos lugares, Él sigue siendo el mismo Dios soberano sobre la historia de las naciones y de cada individuo. Corría el año 2007, cuando entré en una profunda crisis de fe, profunda. Me he criado en una familia cristiana y por la gracia del Señor empecé a estudiar la Biblia, a leerla desde muy pequeñito, y vi la gracia del Señor operando de manera personal en mi corazón, de tal modo que desde muy pequeño empecé a buscar el rostro de Dios de maneras muy sinceras, y Él hablaba a mi corazón, hablaba a través de su palabra. El Espíritu Santo ministraba mi alma. Y eso me llevó a desarrollar una fe muy pietista y en cierto sentido subjetiva, muy arraigada en mi propia experiencia. Y eso me llevó a que a la edad de 21, 22 años empezasen a surgir una serie de dudas en mi alma que me afligían de veras, no me dejaban dormir por la noche. Entre ellas estaban dudas como, ¿cuánta fe es suficiente para que Dios me acepte? ¿O cómo puedo yo saber que mi arrepentimiento es un arrepentimiento suficientemente sincero para que Dios venga a mi vida? Y eran honestas, yo no lograba dormir por esas preguntas. Y por la gracia y misericordia del Señor, llegó a mis manos, como un regalo, una serie comentarios de Romanos del doctor Martin Lloyd-Jones, y empecé a comerlos y a beberlos y a meditar en ellos y a leerlos y a releerlos, y empecé a entender que la salvación es del Señor. Me empecé a dar cuenta de que no se trataba tanto de mi fe o de mi arrepentimiento o de mi consagración a Dios o de mi vida de oración sino de la gracia de Dios en mí. Entonces, como dice San Agustín, yo tuve la experiencia en mi alma de sentir que Dios me hirió con su palabra. Entonces le amé y estuve seguro. Gloria al Señor por eso, una gracia abundante. Recuerdo caminando en la Sierra Nevada allí en Granada, tan bonita, y me acuerdo desesperado por estas cuestiones, y me acuerdo claramente al Señor ministrando a mi corazón de maneras muy, muy, muy claras. Hijo, si yo te enviase al infierno, ¿seguiría siendo digno de toda gloria, toda honra y todo? Si yo te extiendo mi gracia, es porque yo quiero. Ay, hermanos, yo lloraba como una magdalena. Me acuerdo hasta el día de hoy, jovencito, llorando, gritando. Parecía un loco en la Sierra Nevada, diciendo, Señor, tú me has salvado. Tuya es la salvación, tuya es la gloria, tuya es el Lord por los siglos de los siglos. Amén. Me heriste con tu palabra, por lo tanto, amén. Gloria, gracias. Gracias por eso, por lo que tú haces. Pues en esta plenaria, solamente pedir perdón por la voz. Estoy con una alergia terrible. Esta es mi voz de mayo-junio. Después mejora, pero ahora mismo la voz está de camionero y después de Will, que tiene un pedazo de voz, pues me siento aquí muy miserable. Pero aceptadme aún en mi debilidad. En esta plenaria abordaremos el tema de la depravación total. El primer punto de este TULIP, una doctrina de fundamental importancia en la teología reformada. Y yo quiero ir directo al grano, o sea, ¿de qué trata la depravación total? ¿De qué vamos a...? ¿Cuál es el gran tema contenido en esta verdad que el sínodo de Dort tuvo que exponer claramente en respuesta a la crítica arminiana? Pues esta doctrina, lo que ella pretende básicamente es analizar el efecto del pecado en el alma humana. En otras palabras, ¿hasta dónde nos ha afectado el pecado de Adán? En términos teológicos vamos a hablar del pecado original, ese es el gran tema. La depravación total es una denominación para el efecto de lo que llamamos el pecado original. Ahora, por pecado original no estamos hablando del pecado de Adán y Eva, estamos hablando del efecto del pecado de Adán y Eva en toda su posteridad. ¿Okay?
¿Cómo nacemos nosotros? ¿Hasta dónde nos afectó la caída? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Justos o pecadores? ¿Cuál es la condición humana a partir de Génesis capítulo 3? Así que en términos médicos lo que vamos a hacer es diagnosticar la enfermedad del hombre. Eso es lo que vamos a hacer. Y esto es fundamental, entender a qué grado nos ha afectado el pecado. Tiene implicaciones dramáticas en nuestras vidas. En primer lugar, para entender el Evangelio. A fin de cuentas, tal cual sea la enfermedad, así será la medicina. ¿No es verdad? Si tienes un dolor de aspirina, un dolor de cabeza, una aspirina sirve. Si tienes un cáncer, lo que necesitas es una quimioterapia realmente. Así que tal cual sea nuestra visión de la condición humana a causa del pecado, así va a ser nuestra visión también de lo que el Evangelio implica, significa y es. Pero también está entender cómo nos ha afectado el pecado. Tiene implicaciones dramáticas en el evangelismo, o sea, en predicar el Evangelio a la gente, en el discipulado, en la consejería. Tenemos que entender delante de qué estamos. O sea, ¿cómo ha afectado el pecado al corazón del hombre? Pero para hacer este análisis tenemos que reconocer que necesitamos lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9, texto muy, muy, muy conocido. Jeremías dice: engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hermanos, qué difícil es tener una percepción de la condición del hombre en el pecado. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, así que no podemos partir de nosotros mismos. Pero tampoco podemos partir de la realidad social en la que estamos. Estamos inmersos en una sociedad que está corrompida. ¿Cuál es el diagnóstico correcto, iglesia? ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Ella tiene que darnos el diagnóstico. Ella tiene que decirnos cuál es nuestra condición. Y así leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, tiene la capacidad de traer vida y además ella es eficaz en cumplir su cometido. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ahora me encanta el final de estos versículos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que mi deseo, como dije, en vez de hacer un acercamiento histórico, aunque voy a... es principalmente hacer un acercamiento teológico a esta verdad, pero creo que sería útil, y es útil, va a ser útil para todos, que esta cuestión del pecado original o hasta qué grado el pecado nos ha afectado como causa de nuestros primeros padres, este tema siempre ha sido un tema conflictivo en la historia de la Iglesia. Hemos visto un pequeño espacio de la historia de la Iglesia, siglos XVI, XV. Pero en realidad este conflicto encuentra su primer gran batalla en el siglo IV, por lo menos la que está registrada, cuando un monje británico llamado Pelagio leyó uno de los escritos más preciosos de toda la historia del cristianismo, las Confesiones de San Agustín, y llevó a una frase impresionante de este obispo de Hipona, donde Agustín dice, Señor, dame lo que me pides. ¿Conocéis esta frase? Muy conocida. ¿Cuántas veces he orado esto? Casi todos los días. Hoy de mañana lo oré. Le pedí, Señor, dame y pídeme lo que quieras. Ahora, cuando Pelagio estas palabras, la primera reacción es de escandalizarse. Él no podía aceptar. Palabras de Agustín. Pelagio aceptar que Agustín afirmase que Dios podía pedir lo que quisiera. Pero cuando Agustín afirmaba que Dios le tenía que dar aquello que él le pedía para que él pudiese obedecer, que claramente entendió que lo que Agustín estaba diciendo es que nosotros no somos solventes en nosotros mismos para obedecer a Dios, y él no podía aceptar esa realidad. Para Pelagio, esto sería injusto de parte de Dios. ¿Cómo Dios podía tratarnos de esa manera? A fin de cuentas, pedirnos cosas que nosotros no podemos cumplir. Y además atentaría en contra del albedrío del hombre. ¿En caso el hombre no es libre para decidir obedecer a Dios o sencillamente no obedecerle? Era el entendimiento que tenía Pelagio de la condición en su pecado. Mirá qué interesante. Pelagio
Sí, muy bien. Pelagio, lo que él entendía es que los hombres pecamos por imitación, ¿ok? Que en realidad no hay nada en nuestra naturaleza, que en efecto lo que nos lleva a pecar es que nosotros tenemos malos ejemplos y por lo tanto, al imitar a nuestros padres que han caído en pecado, nosotros también seguimos por la misma senda. Por lo tanto, el problema no está en la naturaleza del hombre, el problema está en la sociedad. El problema está en los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor. Y esto es clave. Para Pelagio, el pecado original no existía. El hombre nace en un estado neutro o inclusive en un estado de bondad. Por lo tanto, él puede libremente elegir seguir los parámetros divinos o sencillamente pecar. Y es importante entender esta imagen que tenía Pelagio de la naturaleza humana como siendo buena o neutra, porque esta es la clave central para entender el humanismo en el cual nosotros también estamos viviendo. El humanista cree que el hombre tiene los recursos en sí mismo para salir de sus miserias. Su alma no está corrompida. Por lo tanto, si nos dan una buena educación, si hacen, la política hace leyes justas, si tenemos trabajo, si tenemos buenos ejemplos en el ámbito de la religión y una buena educación en nuestro hogar, ciertamente nosotros podemos por nuestra fuerza, propia fuerza salir adelante. Esto, hermanos, es la visión de Occidente del tiempo en el que estamos viviendo. Es una visión en términos redentores, humanista, en la cual el hombre es esencialmente bueno o en todo caso neutral. Ahora, Pelagio fue considerado un hereje. La Iglesia en general siempre ha aceptado que el pecado nos ha afectado en alguna medida. Y después de Pelagio, voy a saltar varios siglos para hablar de otro humanista importante en la historia de la Iglesia, Erasmo de Rotterdam. Conocéis, ¿no es verdad? Bien conocido también Erasmo, que tuvo discusiones en cuanto al libre albedrío también con Lutero. Y Erasmo era un poco diferente que Pelagio. Erasmo, él estaba dispuesto a aceptar que el pecado nos ha afectado más que por mera imitación. El pecado, en efecto, él nos ha herido, nos ha dado un golpe que nos ha dejado corrompidos, rotos. Erasmo creía en eso, aceptaba que hay pasiones en nosotros desde el nacimiento que son contrarias a Dios, deseos pecaminosos que combaten en nuestros corazones. De modo que, y aquí está la clave para entender a Erasmo, sin la ayuda de la gracia, no seríamos capaces de acercarnos a Dios ni obedecer sus mandamientos. Pero Erasmo creía que seguía habiendo en el hombre un resto de voluntad intacta, un tipo de libertad latente que el pecado no había afectado, como si el corazón fuese entero negro, pero hubiese una pequeña isla blanca, una isla libre, una isla autónoma que finalmente, con la ayuda de la gracia divina, podría responder al Evangelio. Al actuar de esa manera o al creer de esta manera, Erasmo solamente estaba reproduciendo lo que siglos del medioevo, del escolasticismo del medioevo, había enseñado dentro de lo que es el catolicismo apostólico romano, según claramente Will ya explicó en la primera plenaria. Es un tipo de semi-pelagianismo. El pecado nos ha herido, nos ha lastimado, estamos muy mal heridos y sin la ayuda de la gracia no podemos hacer nada. Pero si Dios extiende su gracia, nuestra voluntad puede colaborar con ella para sacarnos de la situación en la que estamos. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, para Pelagio, el Evangelio sería Jesucristo un gran ejemplo a seguir. Jesucristo un gran ejemplo a seguir. Para Pelagio. O sea, lo único que necesito es un gran ejemplo para ejercer mi voluntad y salvarme a mí mismo. Para Erasmo era un poco diferente, era la gracia más la voluntad humana. Necesito la gracia de Dios, pero a partir de la gracia de Dios, yo de manera autónoma y libre puedo y debo salvarme. Ok, Jesús ha hecho la mitad del camino, esa es la idea. Jesús hizo la mitad, ahora a mí me toca hacer la otra mitad. Yo tengo que autónoma y libremente creer, arrepentirme, obedecer, etcétera y tal. Esa es la idea que está que Erasmo, bueno, simplificando mucho la idea que Erasmo debatió con Lutero en sus escritos. Y es interesante porque este semi-pelagianismo, que es arminianismo al final del día, es la posición de la mayor parte del mundo evangélico de nuestros días. La idea fundamental es que permanece en nosotros un tipo de voluntad neutral, libre, que tiene la autonomía de decidir si obedecer o no a Dios, siempre y cuando cuente con la ayuda de la gracia. Y ahora llegamos a los reformadores.
a los reformadores, de los cuales hoy también escuchamos hablar. Los reformadores como Lutero, Calvino y todos ellos, apoyándose principalmente en Agustín, como quiero leer en el porque a este siervo del Señor, pero apoyándose principalmente en las escrituras, delinearon con claridad la que más tarde se denominó la depravación total, ya en el Sínodo. Depravación total es el título que se le da a la visión de teología reformada del grado en el cual el pecado ha afectado al hombre. ¿Hasta qué grado nos ha afectado? El título es depravación total. Es una definición del pecado original, o sea, ¿hasta dónde nos ha afectado? En general, la iglesia siempre ha estado de acuerdo, aparte de Pelagio, que era un hereje, en que el pecado nos ha afectado en alguna medida. Pero la gran cuestión, el quiz de Dort, es... ¿Estamos heridos, un poco heridos, mal heridos, o estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pues el mero título ya nos da la idea de por dónde van a ir los reformadores, ¿no? La depravación total. Quiero hablar de esa doctrina del día de hoy. Quiero defender que esa no es solamente la posición de Agustín, ni la de Lutero, ni la de Calvino. Yo creo firmemente, y por eso creo en ella, porque creo que está firmemente arraigada en las Escrituras. Y espero que el Señor, con ayuda de su palabra y su Espíritu, pueda mostrarnos la condición de nuestra alma para que podamos al mismo tiempo, a partir de esa oscuridad, disfrutar mucho más de la gloria y la gracia de Dios. Así que, según Tulip, hablando de la condición del hombre en su pecado, nosotros somos completamente depravados, una depravación total. Pero eso se presta a confusión. A fin de cuentas, cuando nosotros vemos nuestras vidas o vemos a aquellos que están a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta de que podríamos ser bastante peores de lo que somos, ¿no es verdad? O sea, siempre, siempre. Aún si analizas a los peores hombres que han pisado humanamente hablando la faz de la tierra, como Hitler o Mussolini, pues por lo menos a sus madres debían amar. Tal vez no. Pero quiero decir, cuando hablamos de depravación total, no queremos decir que seamos tan malos como podríamos ser. Podríamos ser bastante peores de lo que somos. ¿De qué hablamos entonces? ¿A qué se refiere este título? Pues básicamente os voy a dar una definición y luego quiero ir trabajando paso a paso con ella y yendo a algunos textos bíblicos. Esta doctrina afirma que el pecado ha afectado a la totalidad del hombre. A la totalidad del hombre. Y lo ha hecho desde la raíz, el corazón. Entonces no hay un fondo negro con una pequeña isla blanca. Todo está negro. Y desde la raíz. Esa es la idea. El pecado ha afectado a la totalidad del hombre y lo ha hecho desde la raíz. Existe un principio de rebelión delante de Dios que gobierna todas y cada una de las acciones del hombre natural, del hombre sin Dios. De modo que todo lo que el hombre hace, por bueno que sean sus formas, nace de una raíz corrupta, no puede considerarse un bien último, un bien espiritual. Por lo tanto, todo el hombre está corrompido desde la raíz. La idea es de una bacteria que afecta a un árbol, no afecta el fruto, no afecta solamente alguna rama. La bacteria ha afectado la raíz del árbol y por lo tanto todo el árbol está enfermo. Y además, la doctrina de la corrupción radical o la depravación total, ella afirma que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para librarnos de esta condición. Pablo lo dice de manera muy sencilla en Efesios capítulo 2, versículo 1. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos una obra monergística que venga de afuera, libre, soberana, poderosa, que irrumpa nuestra muerte y nos dé vida. Así que el pecado ha afectado la totalidad del hombre. Lo ha hecho desde la raíz, de modo que todo lo que el hombre hace es corrupto. Y finalmente, no hay nada que él pueda hacer para librarse de su condición. Si tenemos eso en mente, vamos a entender bastante bien lo que los reformadores han enseñado, la Biblia enseña acerca del pecado original. Quiero dividir esta definición en 5 puntos principales y ir a varios textos de la Biblia e ir trabajando de esa manera. La primera de ellas, aquellos que tomáis nota podéis hacerlo. Primer punto que quiero tratar: el pecado afecta a toda la persona en todas sus facultades. Eso es lo primero. El pecado afecta a toda la persona en todas sus facultades. Como dije antes, no existe residuo neutral en el alma humana, ningún espacio que no haya sido fatalmente afectado por el pecado. Mente, corazón, acciones, todo está infectado. Todos los hombres en todas sus facultades han sido corrompidos
por la caída. Déjame ver si aquí pongo algunos textos que muy gráficos de la escritura en los cuales podemos ver esta realidad. Primero de ellos, ahí lo tenéis en Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 5. Perdón que está así, no he logrado mejorarlo más. No tengo todavía la habilidad de Will con estas cosas, pero tengo un lápiz mágico. Will no tiene un lápiz mágico, así que... Mira lo que dice Génesis 6, 5, hablando de la generación de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así el Señor describe toda aquella generación a la cual fue anegada por el diluvio y por el juicio divino. De continuo solamente el mal. El profeta Isaías, hablando del pueblo de Israel, en su rebelión, paradigma de la rebelión humana, siempre tenemos que entender así la realidad, los tratos de Dios con Israel son un reflejo claro de la condición de toda la humanidad. Nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 5 al 6, dice, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En realidad, es verdad que esto está dentro de un contexto específico, pero hermanos, cuando vemos los tratos de Dios, como dije antes, con el pueblo de Israel y la rebelión del pueblo de Israel, pues entendamos la gravedad de la realidad de los gentiles. ¿Okay? Es un paradigma de la condición humana en general, todo, toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ok. Texto clave, y ahora sí, el apóstol Pablo habla a modo general de toda la humanidad, judíos y gentiles. Terminando su exposición acerca de la realidad del pecado en Romanos, él nos dice, en el capítulo 3, versículo 10, empiezo en el 10, dice, como está escrito, no hay justo. No hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Importante, toda visión que tengamos de las religiones de los hombres debe tener en cuenta esta afirmación paulina, no hay quien busque a Dios. La búsqueda religiosa no es una búsqueda sincera del Dios que existe, no lo es un escapismo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, no hay. ¿Lo veis? No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La universalidad del pecado, la realidad del pecado afecta al hombre en todas sus facultades, el tiempo entero. Sepulcro abierto es su garganta. Así que, hermanos, la garganta, la lengua, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que este es el veredicto final del apóstol Pablo referente a nuestra condición en Adán. Increíble, ¿no es verdad? Qué poderosas estas palabras, el acúmulo bíblico referente a este asunto, es impresionante. El pecado ha afectado al hombre en todas sus facultades. Todos los hombres han sido fatalmente afectados por el pecado de Adán. Nacimos en esta condición. Segunda verdad, el pecado afecta la raíz del individuo, el corazón. Ese es el segundo punto. El pecado afecta a los hombres en todas sus facultades, a todo hombre en toda facultad. Segundo punto, el pecado afecta la raíz del individuo, el corazón. En efecto, yo puse aquí que el pecado afecta a todas nuestras facultades en la medida en la que afecta el corazón. Como el efecto de una bacteria en la raíz de un árbol va a afectar todo el árbol, en la medida en la que el pecado afecta el corazón, evidentemente va a afectar todo el restante de nuestra personalidad. La Biblia
nos habla del corazón. A veces la Biblia usa mente y corazón como palabras intercambiables, ¿vale? El fuero interno del ser humano. Mente, corazón, se trabaja de esa manera. La Biblia nos habla del corazón como el asiento de nuestra voluntad, el eje central de toda la personalidad. La idea es la de un timón de un barco. El corazón es el timón del alma que empuja toda la vida de una persona en una determinada dirección. Todos sus afectos, sus pensamientos, sus sueños, sus deseos, se moverán tal y cual sea el corazón de esa persona. El corazón mueve, inclina el alma en la dirección a la que ella va. El pecado original, y para mí este es el punto central. El pecado original inclina nuestros corazones en una disposición de enemistad para con Dios. Así es. El pecado original inclina el corazón en una disposición de enemistad para con Dios. De manera que todos nuestros deseos, pensamientos, acciones nacen de un principio de autonomía que no se somete al Padre ni se deleita en sus mandamientos. Por eso yo prefiero, cuando hablo de este tema, prefiero usar la terminología corrupción radical que la terminología depravación total. Porque depravación total da la idea de que somos tan depravados como podríamos serlo, pero corrupción radical implica que estamos corruptos desde la raíz. El corazón fue corrompido y por lo tanto todo el restante, las facultades del ser humano, avanzan en esa corrupción. A ese corazón inclinado en enemistad delante de Dios, las escrituras lo llaman carne. Palabrita griega, sarx. La vez usada, Pablo utiliza mucho esa terminología. A veces también nos habla de naturaleza adámica, viejo hombre. La idea es esa, es ese corazón que está en continua enemistad delante de Dios, que no se sujeta a su ley, ni tampoco lo puede hacer. Vamos a ver este asunto en la Biblia, cómo el pecado ha afectado el corazón. Mirá en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7. Seguimos con Pablo, él dice, porque los que son de la carne, naturaleza adámica, sarx, la clase de corazón que hemos descrito ahora, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y luego, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todos sus proyectos, todos sus planes, todos sus deseos, todas sus pasiones, en último análisis, son enemistad contra Dios. Y ahora mira la impotencia del hombre que está en ese estado, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden, de nuevo, no pueden agradar a Dios. Así que para mí este texto es poderoso, es clarísimo, es evidente. Aquel que está bajo lo que la Biblia llama sarx, ese corazón inclinado en enemistad con Dios, él no se sujeta a la ley de Dios, no puede hacerlo, no puede agradar a Dios. Algo tiene que ocurrir en su corazón, algo tiene que pasar ahí dentro para que eso cambie. Seguimos ahí en Romanos 1, 18 y luego el 21. Dice el apóstol Pablo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Puede haber, hermanos, una explicación más clara, un diagnóstico más exacto de la condición del hombre sin Dios? Increíble. El apóstol nos dice que el hombre, aún en su estado de pecado, tiene suficiente luz como para tener que darle la gloria a Dios y darle gracias por todo lo que él ha hecho. Y eso a partir de la mera revelación natural, cuanto más a partir del Evangelio. Pero ¿cuál es la acción del hombre en cuanto a ese conocimiento que él tiene de la realidad divina? ¿Qué es lo que el hombre está haciendo? Detienen con injusticia la verdad. Por eso cuando tú estás evangelizando, tienes que estar dando argumentos bíblicos referente a la veracidad del Evangelio de Cristo, tienes que estar apuntando el corazón, tienes que mostrar la gloria de Dios, la necesidad del hombre, tienes que hablar de la cruz
y al mismo tiempo tienes que estar en un constante espíritu de oración diciendo: Señor, por favor, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro, cambia su corazón. Qué importante es, porque el corazón del hombre está en un acto de continua rebelión, deteniendo con injusticia la verdad, porque ha conocido a Dios. Esto en términos apologéticos es importantísimo. Cuando tú hablas con una persona, tú partes de la presuposición de que ella tiene suficiente conocimiento de Dios como para adorarle, pero lo que hay es un principio de rebelión que la empuja lejos de Dios, que tiene que ser vencido por la gracia del Evangelio. Impresionante, ¿no es verdad? Detienen con injusticia la verdad. Ese es el corazón del hombre, ese es sarx, esa es carne, esa es la naturaleza adámica con la cual todos nosotros hemos nacido. En Mateo 15, 17 al 20, Jesús, Él nos va a hablar de la raíz del pecado, de dónde sale el pecado, dónde encuentra el pecado su raíz. Él dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? El asunto de las tradiciones, de los ancianos, o la mera ley externa, no llega al punto donde está el problema. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Lo veis? Lo que sale de la boca, del corazón sale. Así que nuestras palabras, nuestros actos, nuestras emociones, nuestros proyectos, todo sale de aquí, de este corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. Y ahora, ¿por qué del corazón? Salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos, sin lavar, no contamina al hombre. Los judíos tenían esa falsa percepción religiosa de que lo más importante en la vida de un creyente era la tradición de los ancianos, y en todo caso, algunos llegaban a la ley externa de Dios. Pero les costaba horrores entender que el gran problema del hombre reside en el corazón. Todo el gran tema del Sermón del Monte es ese. Si leéis Mateo capítulo 5 al 7, os vais a dar cuenta de que Jesús está el tiempo entero intentando abrir el entendimiento de esos judíos para que ellos se diesen cuenta de que el problema está en el corazón. Y eso es lo que el Señor nos dice claramente en el texto de su Hijo. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Dijimos que hay un principio de enemistad, y la Biblia lo dice claramente. En Romanos capítulo 5, versículo 10, se nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, entonces estamos seguros en la salvación que Él nos otorga. ¿Cuál era nuestra condición cuando Dios nos reconcilió con Él? De enemistad, de neutralidad, de bondad, de libre albedrío, de enemistad. Hermanos, más claro agua. Más claro agua. Pablo está diciendo: nosotros éramos enemigos cuando la gracia divina vino a nuestro encuentro. Colosenses 1:21 también lo dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La misma idea, enemistad, siendo enemigos. Romanos 10, Colosenses 1:21. Esta es la condición del hombre. No estamos enfermos, ni heridos de muerte. Estamos muertos. Muertos, muertos en nuestra rebeldía y enemistad para con Dios. Odiamos a Dios y rechazamos de forma continua su bondad. Es devastador, pero es el claro mensaje de toda la Escritura. No podemos evadir esta realidad. Así que, el primer punto, ¿alguien se acuerda? No soy tan bueno como Will para ir punto a punto, pero espero que la iglesia pueda recordar. ¿Cuál era? El primero es: el pecado nos ha afectado a todos, en todas nuestras facultades, en todos nuestros seres. El segundo, ¿cuál es? El pecado nos ha afectado desde la raíz. Y esa es la respuesta al primer punto. Porque nos ha afectado desde la raíz, ha afectado todo el ser humano en todo lo que él es
y en todo lo que Él hace. Tercer punto. Todo lo que hacemos es, en último análisis, pecado. Voy a tener que explicar esto. Y lo voy a explicar. Pero ha sido la manera más bruta, pero más sencilla que he tenido para decirlo. O sea, el hombre sin Dios, todo lo que el hombre hace sin Dios, lejos de Dios, en su estado adámico, todo lo que hacemos es, en último análisis, pecado. El pecado nos hace impotentes de hacer algún bien de naturaleza espiritual. El hombre no puede hacer una buena obra. Martín Lutero decía que una buena obra es un milagro comprado por la sangre de Jesucristo. Cada vez que tú ves una obra, una buena obra, tú dices, ahí hay un poder impresionante. El hombre en su pecado, todo lo que él hace, el hombre en su estado pecaminoso, todo lo que él hace es pecado. Ahora, evidentemente pueden haber personas aquí que estén diciendo, pues, a mí no me parece que en la experiencia cotidiana esa sea la visión que tengo. O sea, yo veo a gente, inclusive gente inconversa, haciendo un montón de cosas que francamente me parecen buenas. O sea, padres que aman a sus hijos, no sé, gente que es bondadosa, que es jovial, que ayuda, que es filantrópica. No lo sé, me parece que el ser humano, no lo sé, parece bueno. Y hermanos, es cierto que cuando lo vemos desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva humana, exteriormente nos puede dar la idea de que los hombres en efecto pueden hacer muchas cosas buenas, pero si medimos con los parámetros divinos, nos daríamos cuenta que en último análisis, considerando las intenciones del corazón, los proyectos últimos del alma, diríamos que todo es pecado. Y os voy a decir, Isaías lo dice claramente, lo vamos a leer. Isaías nos va a decir que esa es la realidad de la condición humana. Nuestras vidas están en la senda de la rebelión y por lo tanto en esa senda todo lo que nosotros hacemos es pecado. Imagínate un asesino, decide matar. Asesino Antonio decide matar a Paco. Se me ocurren esos nombres. Y va por el camino y va a la casa de Paco, Antonio decidido en su labor. Y como es un hombre vigoroso y fuerte, controla sus pasiones y está firmemente determinado a llegar a matar. ¿A quién era, Antonio? A Paco. Pero en el camino se encuentra una mujer anciana que quiere cruzar la calle y como el hombre tiene tanto dominio propio y jamás ha tenido ningún problema con esa mujer anciana, que por cierto en ese momento le parecía a su abuelilla, qué alegría, qué buenos recuerdos le trajo a su mente, pues detiene toda su actividad para hacer cruzar a esa mujer. Y uno puede decir, bueno, ese es un bien relativo. A fin de cuentas, cuando lo veo, no es bueno hacer a alguien cruzar, ayudar a una viejita a cruzar la calle. Pero cuando voy a hacer un análisis del fin último por el cual ese ser humano está viviendo, entonces tendría que decir que estoy delante de un asesino. Con el hombre pasa un poco lo mismo, aunque sea bestia. Si no os gusta la imagen, está bien, la podéis sacar. Pero la idea es la misma. Aunque nosotros podamos hacer bienes relativos, bienes para esta tierra, desde nuestra perspectiva, como nuestro corazón es un corazón que está esclavizado por un espíritu de autonomía y rebelión delante de nuestro Creador, todo eso que hacemos en último análisis desde la perspectiva de Dios no es otra cosa que pecado. Ese es el punto. Por lo tanto, todo lo que el hombre hace en su estado de pecado es pecado. Otra manera de decirlo, la condición pecaminosa precede al acto pecaminoso. Somos pecadores y por lo tanto pecamos. Esa es otra manera de hablar de eso. Mirá lo que dice aquí Isaías 64:6. Lo dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¡Gloria al Señor! Y todas nuestras justicias, y aquí está, todas nuestras justicias, todas, hermanos, destaco, a ver, todas. Aquí voy a usar el boli mágico. Todas nuestras justicias, como delante de Dios, oh, hermanos, trapos de inmundicia. Este es el análisis divino de mi justicia. De Antonio haciendo cruzar a la vieja a la calle. La vieja, perdón. ¿Habéis visto? Adán. Es Adán. ¿Sigue habiendo vestigios de Adán en el hombre regenerado? Hermanos, ¿por qué es así? ¿Por qué todo lo que el hombre hace en su estado de pecado es pecado? En primer lugar, porque 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí está el gran problema. El punto es que nosotros vivimos para nuestra propia gloria. El gran proyecto de Sartre es hacerse un nombre. Sartre
carne, pretende hacerse un nombre, pretende autónomamente buscar gloria y honra para sí mismo. Y todos nosotros nacemos con ese principio adámico reinando en nuestras vidas. Podemos tomar caminos diversos de la religión, seculares, religiosos, podemos ir por donde querramos, pero en último análisis, el hombre en Adán, él busca su propia gloria. Y Pablo nos dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Romanos 14, 23. Ese es el propósito final, la gloria de Dios. Ahora, ¿de dónde nacen? Deberían nacer nuestras acciones para ser buenas delante de Dios. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y ahora, Pablo nos dice, principio absoluto, y todo lo que no proviene de fe es... ¡Wow! O sea, una buena obra tiene que buscar la gloria de Dios, tiene que nacer de la fe, y tiene que buscar la gloria de Dios. Y voy a hacer un tulip, porque Will tenía, y no me voy a quedar corto. ¿Era así, Will? ¡Qué guay! Ese es el punto, hermano. Ahora esto no se os va a olvidar. Una buena obra debe nacer de un corazón amante, un corazón que se sabe amado por el Padre, un corazón que sabe perdonado, justificado, que sabe que Dios está a por él, y eso ocurre en el Evangelio, y debe buscar, en último análisis, que la belleza de la gloria de Dios se refleje en todo su esplendor, en mí, en lo que hago, en lo que... ¡Oh, Señor, glorifícate, Señor! ¡Gloria al Señor! Y esa es la gran tragedia de Sarks. Sarks es incapaz de hacer esto porque es regido por un principio de enemistad contrario precisamente a lo que estamos viendo. Así que, bien importante, bien importante. Yo puse aquí, el hombre es capaz de obedecer los mandamientos externos de Dios por temor al castigo, deseos de recompensa. El hombre es capaz de obedecer los mandamientos externos de Dios por temor al castigo o deseos de dar recompensa, pero jamás lo hará motivado por amor, a no ser que reciba un nuevo corazón, un cambio en las motivaciones más profundas de su alma. Cuando tu hijo te obedece, ¿a ti te interesa la mera obediencia externa de tu hijo? Ah, hermano, no, nos interesa que nos obedezcan si, de todos modos, aunque sea externamente. O sea, les ordenamos que nos obedezcan, pero al final ministramos a su corazón. Cuando nos damos cuenta de que no hay un corazón que acompaña la obediencia, llego y le digo, Isabel, ¿cómo está tu corazón? Se lo dije hace 2 días, mi hija, la segunda. Ella me obedeció, pero la vi esa cara de limón agrio, ¿no? Mientras me obedecía y mi corazón no estaba del todo feliz. Yo quería esa obediencia externa, pero quería que naciese del amor. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Tú sabes que papá te ama? ¿Tú amas a papá? Y ahí está el punto. Tiene que nacer de esas motivaciones que solo el Evangelio puede promover en el alma del ser humano. Así que vamos a recordar los puntos que tenemos hasta ahora. El primero es, el pecado nos ha afectado todo. En segundo lugar, el pecado nos ha afectado desde la raíz, de modo que todo lo que hacemos es... gloria al Señor. Hermanos, si hay avivamiento con esta prédica, vamos. Cuarto punto, bien importante. El pecado nos hace incapaces de reformarnos a nosotros mismos. Se suele llamar impotencia, ¿vale? Somos impotentes en la realidad del pecado. En nuestro estado de rebelión, somos incapaces de buscar a Dios, someternos a Él o responder al Evangelio. Bien importante. O sea, y esto debería sernos evidente. A fin de cuentas, ¿dónde brilla la gloria de Dios de manera más absoluta? ¿No es en la persona de Jesucristo y en su cruz? ¿Dónde la rebelión humana, dejada a merced de sí mismo, va a revelarse con mayor vigor? Delante de la gloria de la cruz. Y hermanos, hay tantos textos bíblicos que enseñan que esa es la condición del ser humano, aparte de una gracia que lo pueda transformar, que cambie su corazón. Si entendemos que el eje de nuestra voluntad es contrario a Dios, o sea que tenemos una naturaleza pecaminosa, concluiremos que no somos capaces de reformarnos a nosotros mismos. Como vimos anteriormente, no existe neutralidad, hay un principio de rebelión. Por lo tanto, es imposible, aparte de una obra externa, que podamos responder al Evangelio. Mirá lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. El hombre, dice, por su caída a un estado de pecado, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Por tanto,
como hombre natural, que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede, por su propia fuerza, convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Impresionante. Algunos textos bíblicos que hablan de la radicalidad de este asunto. Bueno, os cito Dort también, que no lo tengo aquí. Tenemos que citar a Dort, ¿no? Tiene cuenta, si estamos hablando de Dort. Dice, el sínodo dice, documento registrado, dice, los hombres están inclinados al mal, muertos en pecados, esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo. Algunos textos. Pablo es bien claro cuando habla de este asunto, es impresionante. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais como. Es impresionante. Cuando eso, él os dio vida cuando estabais muertos. Muertos en vuestros delitos y pecados. En esa realidad estábamos en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Un sistema de pensamiento y afectos que es contrario a Dios, que es idolátrico, buscando ídolos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, rige, domina, manda sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, un sistema social contrario a Dios, un espíritu satánico que rige sobre aquellos que viven en este estado de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, los deseos de Sarx, de ese principio autónomo y rebelde, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición de todo hombre. Los creyentes vivíamos en este estado antes de la gracia, antes que la gracia nos pudiese, viniese a nuestro encuentro. De nuevo cito aquí Romanos 8, ya lo leí antes, pero lo vuelvo a leer porque es clave. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, el hombre natural no puede volverse a Dios, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De esa incapacidad, mirad lo que dice Jeremías en el 13:23. Me encanta esta manera también metafórica de hablar. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Pregunta retórica, la respuesta ¿cuál es? Muy bien. Así es. Así el hombre no se puede volver a Dios por ejercicio de su propia voluntad, porque está completamente corrompido. Pero tampoco puede responder al Evangelio en ese estado. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. Y en esto se hace evidente que estamos condenados. Mejor traducción o interpretación. Y esta es la condenación. En esto se hace evidente nuestra condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó, hermanos? Los hombres amaron más las tinieblas. La luz. Esta es la crisis evangelística del creyente cuando está predicando el evangelio. Estoy predicando el evangelio a mis vecinos, Manolo y María José se llaman. Estuvieron el domingo de resurrección en la iglesia escuchando el testimonio de otro joven que vino a la fe, Alejandro, allí de Granada, joven especial. Y he estado varios años predicando a Cristo a Manolo y a María José y aconsejándoles en su matrimonio, porque tienen un matrimonio muy conflictivo. Y llegado este domingo, llegamos al punto en el cual Manolo me dice, Pedro, tú me das consejos matrimoniales, pero me parecen paliativos. Y yo le dije, evidentemente son paliativos. Para que esto surja efecto, Manolo, tiene que haber un cambio en tu corazón. Y él me pregunta, ¿cómo se hace? Y le dije, tienes que mirar a Cristo, tienes que seguir a Cristo, tienes que confesar a Cristo, tienes que entregarle tu vida a Él. Y por dentro, hermano, yo estaba orando. Señor, hazlo, porque la luz vino al mundo, pero este hombre ama más las tinieblas que la luz.
si tú, Señor, no vienes con una gracia irresistible, una gracia soberana, una gracia, Señor, que venga de ti, aunque la misma luz del Cristo resucitado se haga presente, Él no se va a convertir. Qué terrible es la condición del hombre, lejos de Dios. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que esa es la condición del hombre sin Dios. Lo mismo leemos en Juan 5, a 39, al 43, dice Jesús hablando con los fariseos, les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y qué dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí tiene que haber, ahí tiene que estar el cambio. ¿Lo veis? Se tiene que haber un cambio en los afectos del alma para que alguien venga a Cristo. Tiene que haber un cambio en el corazón. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres, de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Porque yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Como el hombre busca la gloria del hombre, él encuentra correlación con aquellos que buscan la gloria del hombre. Y todo falso Mesías que se levante atrae a las multitudes. Pero para que alguien siga al Cordero Jesús, tiene que desear la gloria de Dios. Y para que eso ocurra, tiene que haber un cambio en su corazón, porque él es el varón humilde, el que murió en la cruz. ¿Quién le quiere seguir si no es aquel que busca la gloria de Dios? El hombre sigue a Cristiano Ronaldo, ¿no? O a grandes políticos, o a aquellos que buscan su propia gloria. Pero el creyente busca a Cristo porque ha sido transformado. Ya vamos a llegar al quinto punto. Gloria al Señor. No me voy a pasar de la hora. Muy bien, ok. Repetimos, hermanos, lo siento, es solo para que tengamos en mente lo que hemos dicho hasta ahora. Primer punto, el pecado nos ha afectado. ¿Por qué ha afectado? Y a partir de ahí, toda nuestra vida. De modo que somos impotentes, ¿no es verdad? ¿Podemos hacer algo para cambiarlo? No. Último punto, y en este solo voy a dar una intro porque es el punto que voy a tratar, Dios mediante, el día de mañana. El quinto punto nos dice que dependemos de una acción previa y soberana de la gracia divina para la conversión, para que haya fe y arrepentimiento. Esto es lo que acontece en el llamamiento eficaz, vamos a hablar de eso mañana, y en la regeneración. Hermanos, Agustín tenía razón. El hombre tiene que decirle, Señor, dame lo que me pides, y pídeme lo que quieras. Necesitamos una acción previa de Dios en nuestros corazones, para que podamos responder a su palabra, en fe, en arrepentimiento, y en las consiguientes buenas obras que le siguen. Os doy solamente un texto para tener eso en mente. Efesios 2, del 1 al 5, dice, pero Dios, esta es una obra monarquística, viene de lo alto, viene de Dios, que es rico en misericordia. Aquí está la fuente de la cual fluye. Dios lo hace, fluye de su misericordia. Misericordia basada en un gran amor, en un amor eterno e inagotable. Aún estando nosotros muertos en pecados, en ese estado, Dios, soberanamente, Dios, por su misericordia, en base a ese amor eterno y electivo, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La conclusión de Pablo es por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. Hermanos, la única diferencia entre nosotros y alguien que no haya aceptado el Evangelio es la gracia de Dios. Es la única. De tal manera que cuando estemos en el cielo vamos a cantar al Dios que nos salvó. Vamos a orar. Tengo algunas cosas en el tintero, preguntas que pueden surgir, pero prefiero hacerlo en el panel de mañana. Quiero cerrar hoy, viernes por la noche, hemos avanzado bastante. Terminamos con la oración. Padre, queremos alabarte y agradecerte porque
cuando tú vienes a herir, tú vienes a sanar. Queremos alabarte porque cuando tú de manera más profunda nos muestras la gravedad y realidad de nuestro pecado, lo haces, Señor, para mostrarnos medidas más profundas y amplias de tu amor. Tal vez hayan personas en este lugar que tienen ese corazón de carne, de piedra, ese corazón regido por el pecado. Yo quiero pedirte que en el transcurso de este congreso, Dios mío, de esta conferencia, tú puedas ir trabajando, tú abras los ojos, tú inclines el corazón delante de tu palabra. Señor, yo quiero, queremos darte las gracias por habernos amado, Señor. Queremos adorarte. Queremos adorarte. Para adorarte, queremos amarte. Para amarte debemos conocerte. Para conocerte debemos entender la profundidad de tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos a hacerlo en el transcurso de estos días. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.